buenos días a todas y todas, amigos y amigas. Gracias por conectarse nuevamente a este espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional, el cual es posible gracias a la combinación de todas nuestras redes de trabajo en los temas de desarrollo territorial. En esta ocasión vamos a profundizar un poco más sobre el tema de la micro y la pequeña empresa en el país, y para eso hemos invitado a un especialista en la materia. Queremos agradecer, como siempre, también el apoyo de la Hansai del Stiftung y de la Fundación Ford. Déjenme presentarles a nuestro invitado de este día. Él es Raúl Lizama. Raúl tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y un posgrado en Desarrollo Local a través del turismo en Israel. Ha recibido diversos diplomados y seminarios en las áreas de mercadeo, promoción y publicidad, también como en turismo, diseño de productos turísticos y otros. Ha sido catedrático en algunas universidades que llevan la carrera de turismo. Ha trabajado por varios años con Corsatur, con el Ministerio de Turismo, con el Instituto Salvadoreño de Turismo también. Formó parte de equipos multidisciplinarios como especialista en turismo para la elaboración de diversos planes de ordenamiento territorial en nuestro país. Ha sido consultor para diversas instituciones y cooperantes nacionales e internacionales. Actualmente, Raúl labora como director de desarrollo institucional en la CONAMIPE, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, y también apoya una agencia que se ha creado desde CONAMIPE, que es la Agencia de Desarrollo Empresarial de Turismo. Este día con Raúl vamos a hablar sobre los desafíos y oportunidades para impulsar el desarrollo de la micro y pequeña empresa turística en los territorios. Disculpen por el retraso, teníamos un lío técnico, pero ya estamos acá y arrancamos sin más preámbulo entonces con nuestro invitado de este día. Raúl, los micrófonos son tuyos. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la Red de Desarrollo Territorial por esta oportunidad que nos dan de llegar pues a tantas instituciones alrededor del país. Recordamos muy bien las semanas que se han hecho en otras ocasiones de la red, hemos participado también en ellas. Pues y ahora aquí estamos para hablar un poco de los desafíos y oportunidades para impulsar el desarrollo de la micro y pequeña empresa turística en los territorios. Y pues quisiéramos comenzar pues definiendo un poco que es el desarrollo territorial, ¿verdad? En los territorios, y es el espacio geográfico en donde se desarrollan un conjunto de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales, construidas y adquiridas social e históricamente, dotado además de ciertos recursos naturales y patrimoniales, que proporcionan a las personas un sentido de identidad, solidaridad, pertenencia. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el desarrollo territorial a través del turismo y para ello pues tuvimos pues la oportunidad de trabajar en algunos de los planes de ordenamiento territorial. No sé si tenemos por ahí uno de los mapas que presenta las zonas donde se realizaron y donde tuvimos una buena oportunidad de participar en varios de ellos, que nos dieron pues un poco más de conocimiento en lo que refiere a este tema, Enrique. Sí, tal vez Vilma, si nos puedes apoyar colocando el mapa de los planes de ordenamiento territorial, la regionalización del país, por favor. ¿Dónde, me indica, Raúl, ¿cuál sería? ¿Dónde sale el mapa de El Salvador, por favor? Vale. Colegas, fíjense que solamente tengo ahorita. Ay, en un segundo lo comparto. Bueno, ahí tenemos en pantalla lo que fue el de Usulután, ¿verdad? Que con sus 4 unidades territoriales en que se dividió el territorio, ¿verdad? Estas planes de ordenamiento territorial
se diseñaron a partir de las cuencas hidrográficas, no los límites departamentales, pero casualmente pues casi tuvimos 14 planes distribuidos pues a lo largo y ancho del país en diferentes años, ¿verdad? Estos planes fueron licitados por el Viceministerio de Vivienda a través del MOP y diversas empresas lo ganaron. Recuerdo pues que incluso algunas instituciones como la GTZ de aquel momento realizó algunos, lo realizaron también INIPSA, una empresa española, así como también León Sol Arquitectos, para decir algunos. Y aquí tenemos en pantalla lo que fue los diversos planes de ordenamiento territorial. Como decía, algunos fueron hechos muy al inicio, por ejemplo el de la Unión, fue el, como ven, es la mitad del departamento de la Unión, y más que todo eran los municipios que tenían que estaban alrededor del Golfo de Fonseca, la microrregión que tenemos ahí. Pues fue el primero, 2002, 2003, que ya venía el puerto de la Unión Centroamericana y había que preparar pues con el plan de ordenamiento territorial, ¿verdad? Y posteriormente fueron los de la Libertad, los de La Paz, Chalatenango, ¿verdad? Yo comienzo a participar en el de Valle de el que está en amarillo, donde está Zapotitán, la zona de la Libertad, el Valle de San Andrés, conocido. Posteriormente se realiza el Santana Sonsonate, ¿verdad? También tuvimos la oportunidad de participar en el de Usulután, que bastante dificultad les dio a los diseñadores de esto el plan de ordenamiento territorial de San Miguel, porque tenía que encajar en los otros tres planes alrededor, como ven, de la Unión, Morazán, Norte de San Miguel y de Usulután, y pues para ello vinieron personas pues de alto calibre de INIPSA, una empresa, una corporación internacional, para ver cómo encajaba realmente en el centro de Oriente. Así que básicamente, Enrique, esos son los principales planes de ordenamiento territorial que se diseñaron hasta aproximadamente el 2010, cuando se finaliza con el del Gran San Salvador. Bueno, hola Enrique. Continuemos, Raúl. Adelante. Bueno, en cuanto a los desafíos actuales para el turismo, ya entrando en el área de turismo, pues yo participé en el equipo, éramos como 15 técnicos aproximadamente, y mi participación fue como especialista senior en el área de turismo. Y los desafíos actuales que tenemos en nuestro país en cuanto al turismo es que el COVID es un desafío para la MIPE. Realmente pues ha venido a golpear bastante. Muchas de las estadísticas nos dieron a conocer que casi se cerró más de la mitad de la MIPE. Se hablaba de dos terceras partes, una tercera parte quedó, se reinventó, o algunos de sus productos eran comercializados. Estamos hablando de farmacias, estamos hablando de pequeños
comercios que van en el área de alimentos, y otras se reinventaron y empezaron a trabajar en lo que hacían camisas y hacían otros tipos de artículos. Empezaron a hacer gabachas, empezaron a hacer equipamientos quirúrgicos, empezaron a hacer mascarillas. Y pues gracias a Dios, muchas de esas MIPES ya se han restablecido, sus empleos, los negocios se han mantenido abiertos, pero todavía el COVID pues, no se ha normalizado en muchos de los países, aunque en nuestro país ya están casi 2 millones de personas vacunadas, por lo que esperamos ir superando de a poco esto que se está dando. Otro de los desafíos actuales que tenemos son los desechos sólidos y diversificados, especialmente los que se arrojan a lo largo de las carreteras. Para todos nosotros que recorremos las carreteras del país, con mucha tristeza vemos cómo desde los autobuses, desde algunos vehículos particulares, desde unas camionetas, pues está arrojando los desechos. Y especialmente, pues, estos van a dar a las playas y riberas. Como hay un dicho, todo va a dar. Y, pues, todo lo que se bota en la acera, todo lo que se arroja en la carretera, todo eso, ahora, especialmente en época de invierno, vemos cómo las calles y avenidas se convierten en ríos y quebradas. Y esto lleva todos los desechos que van a dar a las cuencas geográficas, las cuencas medias, las cuencas bajas, y eso va a dar al mar. Un desafío cultural, porque pues muchas de las personas todavía no entienden que hay que mantener una bolsa dentro del vehículo y no hay que arrojar las carreteras. Otro de los desafíos es el asolvamiento de los principales cuerpos de agua. En el turismo vemos con mucha preocupación el hecho de que lagunas completas, como la tercera laguna del país, que es la laguna de Lomea, ya tienen un color, digamos, horchatoso, un café claro, porque las orillas o alrededores de la laguna de Lomea está siendo cultivada, y lo que resultante es de que durante los periodos de invierno, toda la capa de humus está siendo arrastrada hacia la laguna de Lomega, y cada vez pues el tercer cuerpo dulce del país está solvando. También hablemos de lo que está sucediendo en el mar. La bahía de Jiquilisco es un buen ejemplo. En la zona norte de la bahía de Jiquilisco, si ustedes se toman el cuidado de verla en el Google Earth, se van a dar cuenta de que es más cafezosa, tiene un color más café, pues eso es signo de que los ríos que van a desembocar a la bahía están llevando toneladas y toneladas de tierra hacia el lugar. Y si ustedes ven, la orilla sur que va a dar a San Juan del Gozo, esta se ve mucho más clarito. Significa de que no tiene asolvamiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que pues cada vez pues estamos perdiendo la capa superficial, está yendo al mar, y encima de esto cae sobre los moluscos, está soterrando otras variedades, por lo cual muchos de ellos ya se están viendo mucho menos. El caso de las ostras en el Golfo de Fonseca es un buen caso, ¿verdad? El Mitch absorbó tan fuerte con agua dulce el golfo que muchas de las ostras grandes que conocimos en otras épocas se han estado perdiendo, y ahora gran parte de ellas viene de Nicaragua o muy escasamente se encuentran en algunas de las riberas del Golfo, de las orillas del Golfo, ¿verdad? Entonces, también considero que otro de los desafíos es la poca capacitación en el área de turismo. Pienso que por la experiencia que he tenido capacitando en algunos territorios, ya hay algunas instituciones que se han preocupado por
por la capacitación, pero en general son instituciones de gobierno. Yo pienso que también deberían de ser más alcaldías y deberían de ser más empresarios los que busquen. Ahora hay una buena oportunidad con los webinars para que pues, se puedan bajar muchas de las capacitaciones que se encuentran en la red para capacitar a su personal, o también invertir en ellos y tener la oportunidad de capacitar. De eso te puedo comentar de manera muy general, Enrique, en cuáles son los desafíos, principales desafíos a mi ver en cuanto al turismo en nuestro país. Muy bien, podemos continuar, Raúl. Sigamos con los otros temas previstos para este día, porque sí tenemos una buena audiencia de colegas que están bastante interesados en ver cuáles son esas oportunidades que hay para impulsar el tema turístico en las micro y pequeñas empresas de nuestros territorios. Y ustedes como CONAVIPE pues juegan un rol importante en este espacio. Adelante, Raúl. Bueno, un saludo a todas las personas que están en línea en este momento. A lo largo de la promoción recibimos solicitud de link de diversos territorios del país y también realizamos invitaciones a diversos territorios del país. Así que muchas gracias por su atención y muchas gracias por estar en línea. Algunas de las oportunidades que hemos percibido: el país ahora cuenta con una mayor red de carreteras asfaltadas. Definitivamente que contar con 3 carreteras que cruzan de manera horizontal el país y que cada vez están siendo mejoradas, ampliadas, es una gran oportunidad, ¿verdad? Y ahora pues se pretende que se entrecrucen de manera vertical y se unan con las diferentes, creando una cuadrícula gigantesca para el país, lo cual va a generar mayor desarrollo. Y el turismo requiere primeramente de una infraestructura primaria. Realmente que me dicen algunos empresarios o algunos gobiernos de alcaldías, me dicen, mire, nosotros contamos con una cueva increíble, donde hay inclusive algunas pinturas rupestres y estalactitas, y cae agua, y mira qué belleza. Ah, bueno, ¿y a dónde queda? Mire, hay que hacer una caminata hay que llegar en tierra como 40 minutos y luego hacer una caminata de hora y media. Y entonces, y eso lo puedo trasladar a una catarata, eso lo puedo trasladar a una finca, eso lo puedo trasladar a un bosque. Y pues si no hay una carretera, si no hay una calle que lleve de manera segura a las personas, a los visitantes, a los turistas que quieran llegar a un atractivo turístico, difícilmente van a poder desarrollar. Así que necesitamos energía eléctrica, necesitamos seguridad, necesitamos iluminación. Y esas son condiciones para crear luego un destino turístico. Bueno, además de la infraestructura primaria, también necesitamos pensar en cómo disponer de los desechos sólidos y subsidiados, ¿verdad? Necesitamos disponer de ello, necesitamos lugares donde hayan plantas de tratamiento, especialmente cuando se le quiere apostar al turismo internacional. Ya vemos que el desarrollo que está viendo en el sol. Y el desarrollo que está viendo en las playas del Puerto Lara. Pero ahí ya se cuenta con algunas plantas de tratamiento y eso genera pues mayor visitación turística. Bueno, como muchos hemos conocido, el día de ayer hubo una aprobación ya del gobierno para el uso del Bitcoin. Yo quisiera mencionarlo como una de las oportunidades. Y ya que hablamos de la playa El Zonte, ha sido el turismo y los destinos y los atractivos o zonas turísticas donde primeramente se está utilizando el Bitcoin. Y todo el mundo ahora está hablando de lo que pasa en El Zonte. Yo tuve la oportunidad, una visita que realizamos al Comité de Desarrollo Turístico del Zonte, de ver la rotulación que hay en esa zona de la playa 1 y 2,
donde se dice se acepta Bitcoin, ¿verdad? Y pues un poco extrañado de ver hace aproximadamente un mes y medio el uso en esa zona, pero cuando conozco que la mayor parte de hostales y hotelitos que se han abierto, los propietarios son extranjeros. Ahí hay japoneses, ahí hay canadienses, ahí hay franceses, norteamericanos, propietarios de diversos establecimientos. Entonces ellos han ido instaurando esa moneda que es ya ahora utilizada y pues va a ser un piloto para nuestro país, como en esa zona, inclusive en MIPE, en micro y pequeñas MIPES, que se está utilizando también el Bitcoin. Así que yo lo veo como una oportunidad para el turismo, que más y más zonas o destinos turísticos se utilice este tipo de criptomoneda. También hay una mayor sensibilización de parte de los gobiernos municipales. Cada vez vemos que más microrregiones, que más gobiernos locales cuentan con una unidad de promoción de turismo. Y eso definitivamente nos está ayudando tanto a sensibilizar a los gobiernos locales y a sus alcaldes, como también a la población donde estas unidades se encuentran. Más empresarios voltean a ver al turismo como una oportunidad para generar ingresos. El turismo interno se viene ampliando en los últimos años, pues ha tenido una evolución. Recordamos allá en los años finales de los años 90, cuando iniciábamos por Saturn, 97-98, y se diseñaron las primeras rutas turísticas, ¿verdad? Fui parte de ese equipo con mucho orgullo, el primer técnico de Corsatur en aquella ruta de las flores que venía iniciando allá en Occidente. Y ahora hay una mayor cantidad de empresarios en los circuitos internos que se han ido diseñando, en los municipios que se han ido integrando, ¿verdad? Dentro de la zona y dentro de la ruta, y así también en otros lugares del país que más adelante voy a mencionar. Importante, Enrique, que hay ahora varios fondos del gobierno para el apoyo a las MIPES, ¿verdad? Que están apalancando el turismo. Voy a mencionar algunos, como es Promitur, del Banco del BCE, así como también venimos escuchando en Bandesal y en la promoción que hubo hace algún tiempo de estos fondos para apalancar el turismo. Pero en CONAMIPE hemos venido haciendo lo propio a través de diversas consultorías en todo el país, planes de negocio y otros, entrega de capital semilla, ¿verdad? Que se han estado realizando, ¿verdad? Para emprendimientos que se dieron en diversos programas. Y últimamente recordarán el programa de corredores productivos y los cuatro núcleos donde se realizó esto en el país, ¿verdad? Y que fueron atendidos por los centros regionales. Además de otros apoyos que CONAMIPE brinda a través de los CEDARS, que son las oficinas donde se atienden a los artesanos, ¿verdad? En los CDMIPES, que son los aliados con los que se cuentan con varias universidades ubicadas alrededor del país, así como también en las ventanillas de Ciudad Mujer que tenemos en todas estas instituciones a lo largo del país. Ahora se cuenta con una mayor coordinación interinstitucional. Y vamos a dar como ejemplo las actividades que recientemente se han realizado en Solsir, ¿verdad? Y que hemos estado trabajando de manera conjunta entre CONAMIPE y, por ejemplo, el Ministerio de Turismo y su ministra Morena Valdés, con el ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, David Martínez, las cuales han sido coordinadas por nuestro presidente Paul Steiner. Por ejemplo, la organización que se ha realizado a través de estas coordinaciones
para llevar a diversos lugares, agromercados, vinculaciones comerciales donde hay una relación business to business. Ya llamamos, invitamos a la demanda, ubicamos qué es lo que los productos que mayormente demandan estas empresas, por ejemplo, las que están ubicadas en la zona de Surf City de Puerto de la Libertad, y luego invitamos a la oferta, MIPE, micro y pequeñas empresas que están establecidas en el mismo territorio donde está la demanda. De esa manera estamos generando desarrollo local. Así que estas son algunas de las acciones que se están realizando de manera coordinada, ¿verdad? Y que vamos a seguir porque hemos conocido de que ya están teniendo bastante éxito y estamos tratando de que menos de las empresas que demandan productos lleguen hasta los mercados como la Tendona, donde ya sabemos qué está sucediendo ahí, que muchos de los intermediarios está quedando con mayor cantidad de la utilidad en vez de que los productores, que muchos de los coyotes inflan los productos, que muchos están siendo pagados bajo la mesa por empresarios para crear para generar más altos precios en algunos productos, especialmente algunos que se importan. Entonces, de esta manera, pues, con la MIPE está trabajando para que la calidad y los precios bajen y la compra se distribuyan entre los empresarios de la zona. Fruto de estas sinergias interinstitucionales es la más reciente apertura de la Agencia de Desarrollo Empresarial de Turismo de Conamipe. Esta está ubicada en el Centro de Negocios de Turismo de Corsatur, allá en el malecón del Puerto de Libertad, en un lugar que muchos conocemos como el Barquito. Ahí frente al Centro de Atención al Turista, el CAT, ahora se encuentra la ADET, la Agencia de Desarrollo Empresarial de Turismo de Conamipe, la cual más que todo ve proyectos de turismo. No es un centro regional más, sino que es una agencia especializada en el área de turismo, la cual pues también es apoyada por la Dirección de Desarrollo Empresarial, ¿verdad? Generando un desarrollo de abajo hacia arriba. Otro de los programas que está dando pues muy buenos resultados para el país en el tema de turismo es Surf City, que es una apuesta de promoción internacional de turismo del país, ¿verdad? Muchos a veces decimos, bueno, ¿y por qué hasta un nombre en inglés? ¿Y por qué solo la zona costera marino? Y es que lo que pasa es que es una apuesta para la promoción internacional, ¿verdad? Que sí codifica y que sí conoce que es Surf City. Sí, sabe qué puede significar esa palabra, ¿verdad? Y esta apuesta para la promoción internacional se centra en 5 núcleos del país. Playas de Acajutla, Los Cobos, las playas de Uisata, el Puerto de la Libertad, en las playas de San Miguel y en el Golfo de Fonseca. Núcleos que van a conectar con otras rutas y destinos turísticos al norte de la zona costero marino. Entonces, lo que se pretende es atraer a muchos de estos visitantes internacionales a través de las playas, a través del producto que nos identitario del país, ¿verdad? Ahora en el ámbito internacional, que es el surf, ¿verdad? Y de esta manera generar otros circuitos hacia las demás rutas turísticas con las cuales contamos al norte de la costa. Y así lograr atraer visitantes que visiten las diferentes rutas y los diferentes atractivos y destinos turísticos del país. El torneo internacional de surf ha venido a posicionar a El Salvador como uno de los principales spots para el surf en el mundo.
han sido los mismos organizadores que ahora en el cierre del torneo han declarado que fue el mejor torneo jamás organizado por la ISA. Miren, a veces se puede ser muy agradecido y decir, bueno, fue muy bonito y ha sido uno de los mejores y no estamos contentos. Pero que venga la ISA y declare que ha sido el mejor de los eventos organizados por ellos, es decir, bastante, ¿verdad? Gracias al apoyo que también pues ha dado Corsatur, Indes y otras instituciones que trabajaron de manera coordinada con Corsatur, cuyo equipo pues felicitamos desde acá por el arduo trabajo que ha tenido. No era un torneo normal, era un torneo el cual estaba encapsulado prácticamente debido a la pandemia. Todas las personas y compañeros de Conanipe que fueron a trabajar en esas casi un par de semanas que se llevó el evento, tenían que estar vacunados y eran tamizados, ¿verdad?, por los organizadores para garantizar que la zona y el lugar estuvieran, pues, seguros. Es más, no se permitió público en los lugares donde se llevó a cabo, en los dos lugares donde estaba realizándose las calificaciones, estaba cerrado al público. En ese kilómetro entre el Hotel El Pargo y el Club Salvadoreño, que fueron los dos lugares donde estaban establecidos los jueces, y en medio de eso pues estaban los surfeadores pues haciendo y disfrutando de las olas. También la naturaleza nos benefició, porque recordarán que hubo una marea alta profunda y eso generó olas de mayor altura y de mayor fuerza, donde se dio la oportunidad para que los surfeadores se lucieran, ¿verdad? Así que ahora pues con ellos se garantizó una promoción no pagada en principales revistas, periódicos, medios audiovisuales e internet de nuestro país, especialmente en turismo y en otra ola de grandes surfeadores del tipo VIP y mochileros, porque muchos pensamos que los surfeadores, la mayor parte son mochileros, no es así, o todos son mochileros, no es así. Miren, algunos de estos surfeadores están pagando en el Zonte arriba de los $200 diarios por una habitación. Allá en Las Flores conozco de otro lugar arriba de los $200. Claro, muchas otras tienen muchos beneficios y amenidades de los hoteles, ¿verdad? Algunos de ellos inclusive montan lanchas con hieleras, haciendo una especie de shuttle donde van a dejar y atraer a los surfeadores a las diferentes playas donde quieren realizar sus actividades. Y pues tenemos también un buen grupo de surfeadores aventureros que no quieren gastar más de 20, $25 diarios y que pues quieren disfrutar de las olas de nuestro país. Y se espera, en mi opinión, una mayor ola de estos dos tipos de surfeadores, para lo cual es una oportunidad para los empresarios que se ubican, ¿verdad? Olas que rompen tanto a la derecha como a la izquierda, por lo cual nuestro país pues es bendecido por este tipo de olas que atraen muchos surfeadores de todo el mundo. Es importante mencionar que además de la Ruta de las Flores, ahora cada vez son más visitados el Centro Histórico de San Salvador, que ha sido embellecido, todos lo hemos visto, y que esperamos que el nuevo alcalde mejore todavía más lo que tenemos ahí. Pero también tenemos la Ruta Fresca y la Zona Alta de Chalatenango. La Zona Alta se ha constituido en uno de los 10 destinos salvadoreños más visitados por el turismo entero. Y recordemos, hace 10, 12 años no era muy visitada esa zona, ¿verdad? Así que ahora tenemos pues mayor visitación también en la Ruta de Paz en Morazán, en la Ruta de las Mil Cumbres, en la Bucana del Río Lempa, en la Bahía de Jiquilisco, en Usulután. La Ruta Panorámica, aquella carretera que está a la zona sur del lago de Ilopango, ¿verdad? Ahora es mucho más visitada, hay mucha mayor oferta turística. La ruta Los Caminos de Anastasio en Los Unuales,
es otra de las rutas también que está siendo visitada y también destaca lo que está sucediendo en el Golfo de Fonseca. Y mucho ojo con esto porque en estos momentos se construyen 3 muelles dúos en el Golfo. O sea, dúo significa que son para pesca y para el turismo, dotados de gasolineras, dotados de fábricas de hielo, restaurantes, cafetines, ventas de artesanías. En la parte de Chiquirín hay parqueos para autobuses, microbuses, vehículos, motos, dotados de una infraestructura. En la punta de cada uno de los muelles va a haber un muelle que se le llama flotante, ¿verdad? Ese muelle de tipo flotante significa de que sube y baja con la marea. Usted siempre que se baja de la lancha, solo saca su pie y sube grada en un muelle que flota. No necesita subir alguna escalera o subirse a otra lancha, ¿verdad? O que lo saquen al lado de otra parte más alta. No, vamos a tenerlos con muelles flotantes, los cuales pues se construyen en Punta Chiquirín, en la isla Zacatillo y en la isla Conchagüita, ¿verdad? Lugares que se les va a abrir oportunidades, muchas oportunidades para el turismo. Así como también estamos viendo el renacer de las playas del Tamarindo. ¿Recuerdan allá en los años 60, 70, 80 que había mucha visitación? Pero que eso poco a poco ha ido rebajando, pues ahora les comento, ya se están abriendo nuevos hoteles, nuevos restaurantes en esa zona, así como también en el Maculís, en la playa El Jagüey, en la playa Torola y en Las Tunas, que ya venía destacando en años anteriores. Sumado a que en este territorio el gobierno de El Salvador está por construir el Aeropuerto Internacional de la Unión, que definitivamente será todo un boom para esta zona del país, especialmente para las playas circundantes, ¿verdad? En las playas del municipio de Conchagua, todas estas que he mencionado anteriormente en la Unión se van a ver muy beneficiadas, ¿verdad? Las playas que tiene el municipio de Intipucá, en Icacal, 14 kilómetros de playa virgen, apenas hay 3-4 ranchos o hostales ahí, y todo lo demás es una oportunidad para desarrollar lindura de playas en esa zona, ¿verdad? Así que esto será todo un boom para el país, que en pasado reciente pues ha estado algo descuidado, ¿verdad? Y pues que ahora pues ve nuevas oportunidades y el cual pues está siendo atendido desde el Centro Regional de Conamipe de la Unión. Eso en palabras generales, Enrique, te da a conocer un poco de los desafíos y un poco de las oportunidades que vemos en el turismo de nuestro país para el beneficio de la MIPE. Gracias, Raúl. Sé que los colegas que están conectados tienen varias consultas que les interesa hacerte. Es una oportunidad también para conocer un poco más de las apuestas que tiene CONAMIPE, sobre todo en este tema turístico, que es el punto fuerte de Raúl. Les pido, por favor, que puedan escribir sus preguntas a Raúl en el chat y también nuestra compañera Vilma Chanta en estos momentos nos va a ayudar con preguntas que puedan haber surgido a nuestro colega Raúl durante el desarrollo de su charla. Entonces, Vilma, te dejamos la palabra para poder ver esta parte de preguntas de parte de los participantes este día. Buenos días, muchas gracias, Enrique. Bueno, Raúl, hay varias preguntas que le han ido dejando en el chat y le propongo que las desarrollemos en 3 rondas. Y bueno, aquí voy con las primeras que para mí también están relacionadas con algo que usted nos hablaba al inicio, que eran como estos mapas de territorios productivos y microrregiones. Y preguntan si existe en este mapeo de territorios productivos, de microrregiones, y que si estos son la base para establecer estrategias de fortalecimiento y así como potencialidades. Otra de las preguntas que creo yo que está un poco relacionada es,
sí están preparándose cadenas de valor y encadenamientos productivos en los territorios. Y una última que me gustaría que podamos platicar en esta ronda es si existe algún documento o información para conocer más sobre las apuestas de CONAMIPE en el tema turístico y cómo nuestras iniciativas, organizaciones o instituciones se pueden conectar con estas oportunidades. Estas serían las tres preguntas para la primera ronda, Raúl. Ok, muy bien. Los mapas que presentamos, ¿verdad?, fueron realizados, como bien decía, a partir como del año 2001-2002 hasta el 2009-2010. Ya tienen más de 10 años de la información que se generó en aquel momento. Alguna de estas va a cambiar, el crecimiento de ciudades, situaciones hídricas, forestales, ese tipo de temas van a cambiar, pero pienso que la mayor parte no ha cambiado. Y está muy, muy bien planteada la pregunta, porque cuando yo voy a trabajar en algún territorio, siempre me voy como referencia, tomo los planes de ordenamiento territorial. Es que hay una cantidad de información que tienen estos documentos que a veces hay que irlo subiendo con cuidado porque sientan a muchas de las computadoras con todos los mapas que tienen y toda la información que tienen. Así que yo les invito a que aquellos que quieren contar y quieren trabajar en algunos de estos planes que no son microrregiones, sino que se consideraron como cuencas hidrográficas en aquel momento, a que las puedan conseguir en el Viceministerio de Vivienda, del MOP. Ahí pueden solicitarlo, llevan su USB, llevan su DVD y ellos les trasladan los planes de ordenamiento territorial que requieren. En cuanto a la cadena de valor y el encadenamiento productivo, sí, básicamente cuando comentamos que estamos realizando vinculaciones comerciales, precisamente es el objetivo, el encadenamiento productivo. Encadenamiento, bueno, tuvimos ya tres experiencias en las playas del núcleo del Puerto de Libertad que las consideramos como los pilotos de esto. Y pues, como les decíamos, ubicamos cuál era la demanda, qué es lo que los empresarios de las playas, cuáles eran los productos que requerían. Y luego ubicamos la oferta también de la zona, qué es lo que la MIPE de esa zona tiene para ofrecer a estos demandantes. Entonces ahí estamos generando encadenamientos productivos, ¿verdad? Inclusive algunos de ellos nos decían, mire, yo no estoy seguro si voy, porque yo ya tengo un proveedor que tengo detrás de estar trabajando con él tantos años. Yo ya sé cómo suena el carrito cuando lleva los productos a mi establecimiento. Mire, nada prueba, nada pierde, probemos. A lo mejor pues le resulta. Y hemos tenido muy buenas experiencias, ¿verdad?, en los encadenamientos, porque muchos de ellos han preferido a los empresarios con los cuales les hemos presentado, ¿verdad? Entonces estamos mejorando los encadenamientos, mejorando la calidad del producto, ¿verdad?, que están recibiendo. Otro de los ejemplos es el encadenamiento que se realizó entre la zona alta, donde se produce el repollo, y los empresarios de las pupusas en Olocuilta. Lo que se realizó es que se ubicó que el repollo, los agricultores utilizan pocos fertilizantes, sino que están utilizando gallinaza y están utilizando otros insumos para que el producto final pues, sea pues, más seguro, más saludable,
y entonces ellos los cortaron y lo trajeron fresco directamente a Olocuilta. Olocuilta construyó una bodega, un agromercado para recibir esos productos, ya por camionada, a un menor precio, a una mayor calidad, a una mayor frescura. El resultado es de que ahora los que llegamos a comer pupusas a Olocuilta tenemos una mejor calidad de producto, ¿verdad? El que estamos consumiendo. Entonces, sí estamos en ese sentido pensando en que los encadenamientos productivos directos serían algunas de las estrategias que en el campo hemos venido comprobando que nos dan mejores resultados y que ya no es tanto hacer las ferias en un lugar y que el que pase o el que vio la promoción de la feria pues los pueda adquirir, sino que más bien esto ya va canalizado, ¿verdad? Estamos preparando una actividad para el mes de julio allá en Suchitoto, donde vamos a hacer este tipo de encadenamiento, pero también le vamos a agregar el hecho de que pues es un destino turístico Suchitoto, que le va a permitir a las personas que llegaron a visitarlo, al turista, ir a un lugar, hacer compras, pero también vamos a invitar a los empresarios demandantes y oferentes de los productos que se van a llevar para generar cadena. Y para la tercera pregunta, al momento hemos tenido dos investigaciones. Básicamente tenemos como 3 meses de haber iniciado la agencia, ¿verdad? Entonces es algo muy novedoso acá en CONAMIPE y ya tenemos una investigación interna que nos dio a conocer cuáles eran los productos más demandados en las 3 primeras actividades, lo cual puedo compartir con ustedes: los productos cárnicos, pescado, pollo y carnes, luego los artículos de bioseguridad también salieron demandados, así como también hortalizas y frutas frescas. Así que, pues, mucho oído a los empresarios que quieran vender sus productos en la costa, pues esos son los 3 productos más demandados. Y así como también tuvimos una encuesta externa, gracias a la USAM, que nos dio básicamente resultados similares, por lo que estimamos que vamos sobre el buen camino utilizando estas herramientas para ir también más seguro en lo que vamos haciendo y que los dineros de los salvadoreños sean mejor utilizados en actividades que vayan más al punto, al centro del target, como debe de ser. Así que con esto te contesto el primer bloque. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Y bueno, para el segundo, las que están orientadas a financiamiento, que hubieron varias y también de proyectos que se han anunciado. Y bueno, la primera es que una persona nos comentaba que el SICA tiene un programa regional de turismo social y le consultan si desde CONAMIPE se están coordinando actividades con SICA o si son iniciativas separadas. La segunda pregunta de esta ronda es, para profundizar, ¿qué apoyo se está dando a las empresas para elaborar modelos y planes de negocio para vinculaciones financieras? Aquí van a ver, le voy a agregar una más, Raúl, porque la primera creo que es de sí o no. Y las siguientes son sobre aprobaciones de proyectos de desarrollo económico, local, resiliente. Y preguntan cómo beneficiará esto a la industria turística en cada municipio. Y la última de esta ronda tiene que ver con la aprobación del programa de acceso a crédito para recuperación de la MIPYME. Y le consultan qué oportunidades ustedes visualizan, tanto usted como a nivel institucional. Esas serían las preguntas de esta ronda. Sí, por
favor, si me puedes repetir la número 3, no me quedó muy claro. Claro que sí, con gusto. La tercera es sobre la aprobación del proyecto de desarrollo económico local resiliente. Aquí mencionan que son 200 millones. ¿Y cómo beneficiará a la industria turística en cada municipio? No estoy segura, pero creo que tiene que ver también con la cuarta pregunta, y es qué oportunidad visualiza también. Y me imagino que el colega o la colega que hizo esta pregunta, pues quiere saber cómo se visualiza los beneficios en cada uno de los municipios. Bueno. Ok, sí hay alguna relación con el SICA. Pues comentaba anteriormente que hay un fondo que se llama Promitur del BESI, ¿verdad? Entonces esto viene vinculado con el SICA, así que tenemos ahorita la oportunidad para empresarios que tengan interés en préstamos blandos a través del BESI. Recomendamos pues se aboquen en la página web de ellos, y el programa se llama Promitur. En cuanto a los aspectos de modelos de negocio, decía yo que la Agencia de Desarrollo Empresarial de Turismo de CONAMIPE era una nueva agencia y que no veía directamente las mismas actividades o las mismas, daban los mismos servicios que los centros regionales. Y precisamente así es, son los centros regionales que están alrededor del país los que pueden atender esos planes de negocio, ¿verdad? Y pueden atender esos requerimientos de consultoría. Se tienen que abocar a los jefes de los centros regionales de acuerdo al territorio donde usted está, ¿verdad? Por ejemplo, si es en Aguachapán, Sonsonate, está el centro regional de Sonsonate. En La Libertad tenemos el centro regional de La Libertad, que por cierto, ahora tiene una nueva ubicación, está en el municipio de Colón. Vemos que tenemos visto que tiene una mayor crecimiento comercial. Así que para cerrar esa pregunta, es a través de los centros regionales que se pueden desarrollar estas consultorías, y les invito a que llamen al call center que ahora CONAMIPE cuenta a partir de la emergencia que hemos tenido en el país. Nosotros no paramos el trabajo territorial. Y nada más que en los momentos más álgidos de la emergencia, pues por protección, pues nuestro presidente, pues Paul Steiner, nos dio instrucciones a que no enviar, no arriesgar al personal que va al territorio, por lo cual se abrió un call center cuyo número es el 2592-9000. Y el 2592-9001. Esos son los dos números para que pueda llamar usted. Ahí están en los especialistas en primera línea que les van a atender. Hay una buena cantidad de compañeros que están atendiendo y los van a trasladando de acuerdo a los requerimientos o especialidad en que se refieren estas necesidades. Así que pues, y además hay un WhatsApp donde les podemos atender para aquellos que lo prefieran de esa manera. Es el 7074-7074-7074. No, fácil de memorizar. 7074-7074. Esos son los números a los cuales pueden pues llegar. En cuanto a la pregunta de los proyectos de desarrollo económico resiliente, yo les invito a que pidan dentro del call center
pidan esta información, porque directamente desde mi dirección yo no la veo. No quisiera dar declaraciones de cosas que no conozco bien. En cuanto a la recuperación y acceso a créditos, ¿verdad? Precisamente el gobierno de El Salvador ha estado facilitando diversos fondos, millones, ¿verdad? En algunos casos con grandes facilidades, un año de gracia, porcentajes de 3%, interés, realmente bajo, nunca visto en el país, ¿verdad? Entonces, pero eso también es de acuerdo al rubro que ustedes necesiten, en el mismo número del call center, ahí están los especialistas que pueden ser canalizados, ¿verdad? Para los diferentes, porque hay muchas necesidades, ¿verdad? Hay ciertos rubros que han sido priorizados, el turismo es uno de ellos, ¿verdad? Pero hay otros más especializados. También otra información que tal vez sea de interés para muchos de ustedes es que ahora CONAMIPE cuenta con un especialista en exportación. Así que ahora, pues, no importa la facturación que usted haga al año, ¿verdad? Usted puede abocarse a CONAMIPE y asesorarse con nuestro especialista en exportación, pues, cualquier necesidad que usted tenga. Así que eso sería, pues, para ese segundo bloque. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl, por sus respuestas. Y bueno, aquí el tercer bloque de preguntas. Y bueno, la primera estaría relacionada en cómo usted ve la situación actual de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y los Estados Unidos, y si considera que esto puede tener una afectación en la inversión en el área turística y en el financiamiento, de proyectos emblemáticos del gobierno. La segunda pregunta está relacionada con lo que usted mencionaba respecto al uso del Bitcoin en MIPIMES, y si existe, entonces, relacionado con esto es, ¿cómo utilizarían los Bitcoin las MIPIMES? Y además, si considera que existe alguna oportunidad para los mercados de productores pequeños y de subsistencia con el uso de esta nueva moneda. Y la última pregunta de este bloque, y la última pregunta de esta mañana, es ¿de qué forma considera usted que se puede potenciar el emprendimiento y el turismo local desde cada municipio, y cómo ser garante que se fortalezca y se potencie esta actividad en las localidades? Bueno, muchas gracias. Muy importante la tercera pregunta, quizás voy a comenzar por ahí. Porque pues me parece que es de suma importancia dar a conocer pues que cómo se puede potenciar a los municipios en el área de turismo. Bueno, las microrregiones y municipalidades deben de dotar de una adecuada infraestructura primaria, eso lo decía al inicio, ¿verdad? Sin lugares que cuenten con una carretera adecuada de acceso, difícil. Por ejemplo, vemos allá lo que está sucediendo en Dulce Nombre de María. A mí me simpatiza mucho ese esfuerzo que están haciendo estas municipalidades de San Rafael y Dulce Nombre de María de mejorar sus vías de acceso. Entonces, esto prácticamente, si ustedes se van al mapa, es al otro lado de La Palma, de la misma cordillera donde está La Palma, San Ignacio, ¿verdad? En medio está la zona alta y al otro lado están estos otros municipios. Y ellos están haciendo un esfuerzo para generar, pues, un poco de infraestructura primaria. Y hay una calle que sube, digamos, hasta la zona del Manzano en mejores condiciones, y cada vez que voy está mejorada. Entonces, eso es lo que se necesita, dotar de una adecuada infraestructura primaria. Contar con un buen procesamiento de los desechos sólidos y líquidos. Si usted quiere visitación turística internacional, esto es súper necesario, ¿verdad? Que un lugar esté limpio, ¿verdad? Que la gente esté
sensibilizada, que tiene que mantener sus pueblos bien pintaditos, bien limpios, porque se dice que no es, el pueblo más limpio no es el que más se barre, sino que el que menos se ensucia. Importante para las microregiones y para las municipalidades, contar con planes de desarrollo turístico. Si no tenemos claro el horizonte, de acuerdo a la cadena de valor con la que contamos, de acuerdo al inventario turístico de lo que contamos, de acuerdo a los principales tipos de turismo a los cuales vamos a apostar, difícilmente vamos a tener resultados a corto plazo. Vamos a ir como prueba y error. Sin embargo, un plan de desarrollo turístico nos alumbra mucho mejor el camino. Hay que contar con un banco y una carpeta de proyectos. Muchas veces llegan a las municipalidades y les dicen, bueno, queremos apoyar el turismo. ¿Cuáles son los proyectos que tiene? Ah, mire, tenemos algunas ideas, pero no hay carpetas. No hay ya algo escrito. No estamos preparados para los proyectos que vienen y muchos de ellos tienen caducidad en el tiempo. Nos dicen, bueno, mira, hay que presentar las carpetas en los próximos 15 días. Y si usted entonces empieza a tratar de diseñar uno, pues es mucho más difícil, ¿verdad? Los nuevos gobiernos locales, especialmente con varios cambios que se han dado ahora en el país, les recomendamos que haya un buen apoyo al Comité de Desarrollo Turístico, ya sea municipal, ya sea de la administración. No es lo mejor que el alcalde o alguno de los miembros del consejo sea el presidente, por ejemplo, del comité. Estos deben de ser esfuerzos más que todo de la empresa privada, empresarios tractores al frente de estas empresas, de estos comités, los cuales pues no sean manejados pues de manera política, porque señores, el turismo no tiene bandera. El turismo tiene que ser un rubro donde pues la empresa privada pues se desarrolle y no debería de estar los líderes de las alcaldías en los principales puestos. Sí deberían estar adentro. Importante que estén adentro, importante que coordinen muchas con los empresarios, que conozcan qué los empresarios requieren, hacer un FODA de inicio, todo eso, excelente, ¿verdad? Buscar dar incentivos, buscar generarle seguridad ciudadana a esos lugares donde se están desarrollando ya en los empresarios, establecimientos turísticos, ¿verdad? Que le quieran apostar al turismo. Así que, pues, en cuanto al uso del Bitcoin, ¿verdad? Pues estamos nosotros también analizando la experiencia que se está dando en algunas playas. Repito, ha sido a través del turismo que hemos tenido las primeras experiencias en el país en cuanto al uso del Bitcoin. Es algo que pienso que la mayoría, la gran mayoría, estamos aprendiendo y pues estamos, pues ahora que sabemos de que ya es una moneda en curso, una moneda legal, pues mucho más nos vamos a informar de cómo es que su uso. Yo recomendaría a las playas y a los destinos turísticos que ya están recibiendo turismo internacional que lo implementen a la brevedad posible para aprovechar a las personas, a los turistas que nos visitan y quieran realizar su gasto y sus compras a través del Bitcoin. Y en la tercera, pues yo no tengo ninguna opinión acerca de las relaciones diplomáticas, pues como técnico en desarrollo económico local, pues no me compete dar a conocer esas opiniones. Y pues muy agradecido del apoyo que
se viene dando el turismo de parte de la Red de Desarrollo Territorial. Hemos visto a lo largo de eventos que se han realizado en el pasado, en las semanas del desarrollo territorial, la importancia que le dan al turismo. Y es que no es solo por una foto bonita o porque los lugares son bonitos, es que el turismo es una de las maneras más rápidas de generar desarrollo económico territorial. Y por eso es que muchos de los países que requieren, especialmente el nuestro, con tantas bellezas que tenemos en el país, con tanta diversidad y tan cercano, que podemos darnos el lujo de estar en la playa, en el lago, en la montaña, a corto tiempo. En la red de carreteras que ahora tenemos, en las facilidades que se nos están dando para trasladarnos, ¿verdad? Así que pues muy agradecido, Enrique Merlo, por la invitación a través de la Red de Desarrollo Territorial, y en lo que podamos desde la CONAMIPE puede seguir apoyando el turismo y el desarrollo económico territorial, pues con mucho gusto, porque nuestras autoridades están pues también sensibles a este tema y pues nos dan todo su respaldo para que sigamos adelante apoyando este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl, por sus respuestas a todas las preguntas. A las personas participantes también, muchas gracias por dejar sus preguntas y también sus comentarios. Sí, intentamos agruparlas y que sean los más, que puedan responderse la que la mayoría hace, pero también les agradecemos sus comentarios y que compartan su experiencia y sus conocimientos. Les invito también a que, si no lo han hecho, que también los puedan leer en lo que termina la reunión. Y bueno, muchísimas gracias y con esto terminamos esta sección, Enrique. Muchas gracias, Vilma. Gracias, colegas, por conectarse nuevamente a una charla sobre Hablemos de Realidad Nacional. Esperamos tener también otros temas importantes, sobre todo en el contexto actual, en las próximas jornadas. También les comenté anteriormente que estamos preparando una encuesta sencilla porque estamos en un proceso de sistematización de las jornadas que hemos tenido con diferentes actores del país y algunos internacionales también. Y queremos que ustedes sean partícipes de este proceso de sistematización también. Tenemos que queremos que nos hagan algunos comentarios sobre el espacio, que hagan algunas valoraciones sobre cómo funciona este espacio y cómo puede convertirse en una iniciativa interesante para impulsar con más fuerza los temas de desarrollo territorial en el país. Queremos agradecer este día la participación de Raúl Lizama. Queremos conectar desde nuestras organizaciones e instituciones, queremos conectar con CONAMIPE precisamente para aprovechar esas oportunidades y esas sinergias que se pueden dar para impulsar el tema turístico en el país. Es una de las actividades como más importantes que generan más dinamismo a nivel local, porque el turismo mueve todas las iniciativas económicas y en ese sentido, pues CONAMIPE puede ser un aliado importante en la medida que dialoguemos, nos pongamos de acuerdo con diferentes actores para impulsar este tema. Muchas gracias por haber participado este día en el espacio. Nos vemos en la próxima jornada de Hablemos sobre Realidad Nacional y como siempre, agradecerles su participación, su interés en estos temas y a nuestras entidades que nos apoyan, la Hans Seidel Stiftung y la Fundación Ford. Nos vemos en una próxima jornada de Hablemos sobre Realidad Nacional. Cuídense. Chao.